Hello, Leila. Good afternoon. Hello, teacher. Good How are afternoon. you? Good afternoon. How are you? No, es que no la escucho. No sé con quién habla, pero no le escucho nada. How are you? How are you? I am fine. I am fine. How are you, Jose? How are you, Jose? Buenas tardes. Good afternoon. How are you? Good afternoon. Nice, thanks. I am How nice. are you? Acuérdense, chicos, así pregunto, así respondo. Okay. Okay. How are you? Okay, how is your mother? ¿Cómo me respondería? Vamos a repasar el verbo to be y también vamos a revisar rápidamente la tarea, ¿verdad? Que estuvimos haciendo del verbo to be. Preguntas con verbo to be. Hoy vamos a terminar. Hoy tenemos que terminar la sección 4, ¿sí? ¿Verdad? La otra semana nos quedaría la sección 5. ¿Verdad? Yes. Así que en estas 2 horas las vamos a terminar. Necesito, Leila, creo que usted me acaba de enviar un mensajito de tarea, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, me lo acaba de enviar. Vaya, ese perfecto, lo tengo así súper, súper, casi que enfrente, ¿verdad? Los primeritos mensajes. ¿Me pueden mandar, aunque sea un puntito de los, así como Douglas, Carlos, Genaro, perdón, Douglas, Carlos y José? ¿Me pueden enviar un puntito nada más para ver cuál es su tarea, ok? Porque son varios alumnos. Ajá, solo un puntito para revisarles la tarea también, ¿ok? A mí no me dejó tarea. Ah, usted no. Ay, como usted respondió bien, ¿verdad? No le dejé tarea. Ok, así Ajá. que a Carlos. También, usted sí tiene tarea, yo creo que tiene tarea. Gracias, Douglas. Tiene toda la razón. Douglas y Fabricio creo que fueron los que no les dejé Sí, tarea. Fabricio era el otro. Ajá. Mira, los demás mejor no se conectan para no hacer la tarea. Quizás les dio miedo, no sé qué pasa, porque este grupo era súper grande. Ya le mandé el puntito. Eso. Muchas gracias, José. Ya les voy a revisar, ¿ok? Ya los vamos a revisar. Y Carlos. What happened? The homework, ¿ya me la mandó? Sí, a veces es cierto que no tenemos tiempo. Bueno, ayer me dijo Carlos que no me lo había mandado, así que le di chance para que ahora sí lo enviara, ¿verdad? Si ustedes a veces no envían tareas, es cierto que tenemos muchas cosas que hacer, pero, ok, solo mándeme el puntito, ¿ok? Solo eso necesito. Ahí está. Perfecto. Ya está. Entonces. Ah, pero aquí a usted solo creo que le dejé 5, ¿verdad? Bueno. Tengo uno.
Ok, muy bien, Carlos, 15. Me mandó 15. Le tocó doble, ¿verdad? Casi el doble. Ok. Y Leila, vaya, ya lo vamos a revisar. Now. Gracias a Dios tenemos una mejor recepción este día, ¿verdad? Y no se ha congelado nada. Como. Como ayer. Vaya, entonces estábamos en. Hoy vamos a terminar. ¿En qué parte nos quedamos? ¿Acá, los posesivos? ¿O les pedí que creo, si no me equivoco, que vieran el video de Present Continuous? ¿Yes? Yes. ¿Ok? One second, one second, one second. Guys, I need to kill mosquitoes. They are biting me as always. Todo el tiempo me están picando. Okay. Sorry. What is here? Okay. Guys, ¿vieron entonces el video este y también el de los posesivos, verdad? Hello. ¿Lo vieron o no lo vieron, chicos? Sí. Ok. Vaya, entonces, ¿en qué cabal entonces nos quedamos en? Ya vimos el primero de la ropa, ¿verdad? Todos lo practicamos. Vimos también cómo se utilizaban los colores. ¿A quién le dejé? Ah, todavía no le deja, ustedes no les dejé tarea de colores. Ok, vaya. También lo vimos, ¿verdad? Cómo se preguntaba who is o de quién es, perdón, es whose, ¿verdad? Whose. ¿Y qué más? El de los posesivos, ese sí les pedí encarecidamente que lo vieran, ¿verdad? Y aquí está ese cuadrito, si se fijan, ¿verdad? Para I, ¿cuáles eran, chicos? Los posesivos. I, posesivo, adjetivo posesivo era Mine. my, ajá. Your. Your, she, Your. he. ¿Sí? Her, all right, next. Para it. Muy bien, con la S sin el apóstrofe, ¿verdad? Y para we. Our. All right. Y para ellos. There, yeah, good job. Ahora, ¿cuáles eran los pronombres posesivos? Mío. Mine. Mine, ¿ya? Tuyo. Yours. Yours, con la S, muy bien. Si se fijaban, solamente le poníamos la S, ¿verdad? Yours. His no cambiaba. El de ella. Hers, muy bien. El de nosotros. Ours, Ours. Y el de ellos era. Hers. Ya, fácil, ¿verdad? Si queríamos hablar de posesión, también teníamos la forma de ponerle la S, ¿verdad? La apóstrofe más la S.
Y ya también hablamos de posesión o de relación, ¿verdad? De mi papá, mi mamá, cualquier familia o una relación que tenga con alguien, pues ocupa el my or mine, depende. La estructura era de, primero poníamos el nombre de quien hablábamos, ¿sí? Y después decíamos mine. Pero si fuera el adjetivo, dijéramos después de mine, dijéramos my computer, okay, your computer, his computer, etc. Va al final el nombre. Okay. De lo contrario, digo, es mío. Ya no digo nada más como que, decir, es mío computadora. Es mía computadora, ¿verdad? Que no decimos así, decimos mi computadora o es mía. Okay. Es tuya, no es tuya computadora. O sea, es tu computadora o es tuya. Ya no decimos nada más, lo mismo es en inglés. All right. The next. ¿Qué fue después? Yo dije, ay, se me va a tardar con estos chicos porque para revisarles la tarea. Y la verdad es que es, no a todos les dejé tarea, ¿verdad? Así que qué bueno por ustedes porque yo sé que el tiempo a veces no alcanza, pero para los que sí hacen tareas, chicos, de verdad que es una forma de practicar, ¿verdad? Es un bien para nosotros porque así practicamos. Y sabemos en qué tal vez nos tenemos cierta deficiencia, ¿verdad? Entonces, depende de eso. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ese pensar a veces es que nos ayuda a aprender más. Ok. Ya después uno se hace como experto en eso, ¿verdad? Así que ya vimos los possessives. Vea el video si en caso tienen dudas. Las weathers and seasons, también lo vimos, the lesson objective para el present continuous, y estuvimos viendo negativo, ¿verdad? ¿Dejé tarea? No le dejé tarea, no, ¿verdad? A punto estuvieron de que les dejara más tarea, ¿verdad? No les dejé tarea, ¿verdad? Sobre Solo esto, nos dijo ¿ok? de que Dígame. solo nos dijo que Aprendieran verbos. buscáramos verbos, 10 verbos, dijo. Ajá, De muy presente bien, continuo. exactamente. Esa fue la tarea también, ¿verdad? No, lo que pasa es que ayer los presioné, pero en algún caso, ¿verdad? Tuvimos un poco de dificultades para responder en negativo, ¿verdad? En negativo nos costó un poquito más, entonces eso es lo que vimos ayer, ¿verdad? Cómo hablar en afirmación con present continuous. Hoy lo vamos a ver en preguntas. Si usted sabe la estructura de present continuous en afirmación, pues ya no digamos en pregunta, ¿verdad? Súper más fácil. Lo único que hacemos es cambiar esto y después el sujeto. ¿Se acuerdan? Vaya, nice. Entonces, eso es lo que algunos de ustedes me dieron ayer, ¿verdad? We are not paying attention. She's not going to the market. Aquí hicimos varias en negativo. Not paying attention. We're not participating. Drinking tequila. Ustedes me dieron unos. Yo sé que hay otros alumnos que me dieron más. Aquí está. I am swimming in the river. En negativo le agregamos el not. ¿Okay? ¿Cómo se contracta, digamos, estas tres? Estas tres. Una, dos, tres, cuatro. Miren, aquí tenemos esas. Hagámoslas en contracción y en negación. ¿Ok? Negative. Con contractions, Means. hay dos contracciones de cada de la mayoría de sujetos, ¿verdad? Solo para I am, ese solo tiene una. I'm not. Okay, I'm not.
Ajá. Mm. Vaya, como son cinco ustedes, cinco cada uno, una cada uno. 1, 2, 3, 4, 5. She is not going to Taramaca. Okay, one more time. She is not going to Taramaca. Muy bien. ¿A dónde? Hágame la contracción ahora. Ahí, she is not going to the market. Ahí no hay contracción. Son dos formas. Sí. Muy, muchas gracias. Ok. Mm. Vamos a quitar esta porque esta es la misma forma. Ok. Es she's lo mismo. ¿Cómo sería en negativo, José? Ok. Sí, usted creo que me lo dijo, ¿verdad, José? O Douglas. Sí, no Ah, ok. yo. Vaya. Entonces sería, espéreme, una cada uno, ya les dije, una cada uno, ¿ok? Vamos, José. No me recuerdo. Hay dos contracciones para hacer esa, guys. Vaya, la vamos a dejar ahí pendiente. Vamos a ver, ¿quién nos ayuda con la otra? Is not going to the market. Ok. He's not going to the Or market. Muy bien, muy bien. Ahí está la primera, ¿ve? oh. He, vaya, entonces sería he is not, sin contracción. Usted dice his, ¿verdad? Esa es la primera, his. ¿Ve? Esa es la primera. He's not going to the Not. market. Y la otra sería. He isn't listening to ¡Eh! music. Eso es estar en la clase pendiente, ¿verdad? Ok, sería entonces he. Isn't Listening to music. very good, okay. He is not going to the market. He's not listening. Okay, el verbo ya no se contracta, ¿verdad? Lo que se contracta es verbo to be, pero el verbo con ing no, okay. Entonces ahí están las dos contracciones, ¿sí? Una va con el he, la otra va con el not. Tres formas de decirlo. ¿Estamos? Anótelo ahí, José. Ya le voy a pedir que me las dé las demás. Ok. Next. Excellent, Douglas. High five, high five, high five. Me enorgullece ver que ponen atención, chicos. It makes me happy. Next. Ya rompió el hielo Douglas, de ahí es lo mismo, la misma estructura de negación son las contracciones, chicos, la misma forma. Vamos. Vaya, así vamos a estar entonces. Vamos a llegar y terminamos la clase, ahí me avisan cuando quieren ustedes hacer el intento. She's not going to the market. Okay, she's not going to the market, and the other, She isn't going to the market. thank you, very good. Next, Carlos, Leila, and José. José, are you ready? ¿Me puede dar otra? Oh, sería esta, mire, si no me las dijeron al inicio, pues usted, las que le queden, ¿verdad? Aquí están estas dos, ve. She's not watching a movie. Ok, no, estas dos. Ya Así, ¿verdad? she, ya la dijimos, ya la dijeron aquí, ve. She is not, she isn't, De sería o she's they're not. not Esta, ajá, painting sería. they're There, not yes, they're excellent. they're not There. Así se pronuncia, not there. Muy bien, excelente. Hoy there. sí, ya ve que a veces no se acuerda uno, pero media vez le den una pista. Claro que sí se recuerda, ¿verdad? Así sería, there not. They're not painting the house. Ajá. And the other will be. Y la otra sería. This not. They are not. They are not.
Ajá, esa es sin contracción. Entonces, they're not es la primera. ¿Cuál es la These segunda? Otra contracción. not these Sorry. Leila. they aren't. Thank you, Douglas. They Entonces, are. they aren't. Ok, lo mismo, la contracción la lleva el verbo to be con el not y aquí la lleva en el sujeto. Ok, they're not. Ok, they're not. Sujeto verbo, en el otro va el verbo con el not. Ok, nos falta una. They're not working tonight. They're not, perdón, we're, ¿verdad? We're not. We're not Ajá. working tonight. Yes, we're They're not working tonight. ¿Ok? ¿Y la otra sería? We aren't working tonight. Exactly, vaya. Leila no quiso participar. Le vamos a dejar que nos dé las contracciones de todos los sujetos, ¿ok? ¿Sí? Aquí está el ejemplo, ¿verdad? Contracciones de sujetos de esas tres formas, ¿ve? Así como lo hicimos aquí. ¿Ok? El único que no se contracta de dos formas es I'm, ¿ok? I'm not, ¿ok? Ese es el único que no tiene otra contracción. Veamos entonces en preguntas. En pregunta, ya vimos que la estructura es al revés, ¿verdad? Interrogative or questions, ¿qué va primero? ¿Qué va primero? Verbo, verb to be. Verb to be. Luego el Sujeto. subject. Subject. Y luego el verbo con ing. Okay? Plus the complement. Ok. Entonces, en lugar de decir I am, my decimos am I. I Am I. work from home. Am I working from home? Ok. ¿Qué Yes. más? Hagamos esta en pregunta también. Démosle el not. Are we paying attention Are to we the Are paying we? Yeah, good job. Are we paying attention? attention? Next. Are we Are we participating? participating Are we in class? participating in class? Okay. Are they? Are Are you? they Cualquiera eating? de ellos puede ir ahí. Okay. Are they Eating in the restaurant? Are they eating in the restaurant? Here? Fíjense, si fuera negativo, también le puedo decir, Isn't your sister cleaning her room? Que no está limpiando el cuarto. También se puede decir en negativo. Hey, ¿y qué no estabas comiendo? ¿Qué no estabas viendo? No sé qué. ¿Qué no estabas limpiando? Sí, se puede preguntar así en negativo. ¿Ok? Aren't you playing soccer? ¿Ya no estás jugando fútbol? Aren't you playing soccer anymore? Aren't. Y se puede hacer así negativo. Es más común hacer los Aren't you playing soccer? ¿No estás jugando fútbol?
Aren't they? Normalmente se hace más así las preguntas negativas, ¿ok? ¿Sí? ¿Y por qué no estás jugando? Ahí ya vamos a ver, ¿verdad? Eso para la próxima semana, las WH questions, ¿ok? Why aren't you playing soccer? ¿Por qué ya no estás jugando fútbol? ¿Ok? Now, give me examples de WH questions. Ayúdenme, sin WH questions, solo yes and no questions. Pero para eso, yo sé que no todos han visto quizá el video y ese sí lo vamos a ver. Ok, tenemos bastante tiempo ahorita. Especialmente porque somos poquitos y entre menos habemos, pues más rápido avanzamos, ¿verdad? Así que esa es la ventaja, chicos. Then the four point. Ese ya lo vimos. Voy a borrar. Ya se me está congelando la pantalla, chicos. Se fijan que a veces como que se congela, ¿verdad? Ok. Solamente voy a borrar las respuestas porque ya están contestadas con el grupo anterior, estas. Vaya, hoy sí. Instructions, okay? The instructions said, look at the pictures and input the correct answer in blank. Some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. Okay? Read. Instruction. Instructions. Look at the picture and input the correct Okay, answer look at the in black. pictures and input the correct answer And in blank. input In the correct answer. some sentences will have a negative connotation and some positive connotation. Sorry. Consent will have negative and some And positive. some positive connotation. Ok, fíjense entonces, van a ver el video, perdón, la imagen, you will check. No sé, no se me escucha acordado. No, ahorita no. De hace un momento, sí. Por ratos. Sí, que el internet no sé qué pasa, guys. Very good. Testigo. Es Tigo, exactly. Tenía que ser, ¿verdad? Miren, entre más dicen que son los mejores, más engañan a la gente y ya tiene saturadas las líneas. ¿Ok? Ya mucha gente tiene Tigo y no hay pues mejor recepción. Entre más gente hay, menos recepción y ahora hasta de 50 gigas vienen habiendo y el internet es igual de malo, ¿verdad? Así que lastimosamente no tenemos, bueno, ahora tenemos que por fuerza estar bajo un contrato, ¿verdad? Más de un año tenemos que aguantar, ¿verdad? Para probar al otro que también viene siendo igual. Dicen que igual es claro, ¿verdad? Y no en todos lados tenemos otras compañías que den servicio, lastimosamente. Ok, so, el ejemplo dice, hi, hey, my name is Claire. I'm wearing a green suit today, ¿ok? Y dice que I am wearing high heels too. ¿Está en contracción I'm o está sin contracción? Cualquiera de las dos respuestas es la correcta. Ok. Entonces, veamos con el ejemplo, guys. ¿Qué sería? Vean otra vez la imagen y qué sería la respuesta. Una cada uno, please, guys. Ok. Para que todos participemos. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Ok, vaya, vamos a ver. Ayúdeme, por favor, Carlos.
¿Qué iría aquí en el espacio en blanco? What is there? My name is Claire, dice ella. Ok, mire. Está hablando Claire ahí. Ok. Dice, I am wearing a green suit. ¿Qué dice ahí? Llevo Usando, puesto, estoy usando, ok, estoy está usando ocupando un traje verde ahora, traje verde, traje un verde, traje. ok, y también dice que Tacones que también, lleva tacones. unos ¿Cómo lo tacones. decimos en inglés, Carlos? ¿Cómo se dice usar? Llevar puesto es wear. Dice entonces Claire, estoy ocupando un traje verde, ¿ok? Y también, tacones. ¿Qué le falta ahí? Allá, güey. I am, exactly. I am wearing. Y también lo podemos poner contractado, ¿ok? Ahí estaba la respuesta, ¿ve? ¿Sí? Ok. The next. Continue. José, vean la It's imagen. raining, It's raining. I am. Dice entonces que está lloviendo, pero el pero es una un contraste, ¿verdad? Sí, algo opuesto. Ok. Sí, dice que también lleva zapatos altos, zapatos de tacón. Y que está lloviendo. Pero it's raining, but ¿qué es un raincoat? Para la lluvia. Ajá. Entonces, ¿la está o no está ocupando, José? No, I am not, exactly, no. I'm I'm not wearing el verbo not. con ing, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el verbo usar, wearing. I'm not wearing a raincoat. Okay, Douglas, help me with this second. Ahí está, ¿verdad? It's hot today. Toshi and Noriko, o al revés, no sé quién es Toshi y Noriko, are wearing shorts and t-shirts. Okay. ¿Qué más? It's very sunny, but Sunny. they aren't wearing sunglasses. Very good. Es soleado, pero no ocupan lentes ahorita, ¿verdad? No están ocupando lentes. All Not right, wearing. Fabricio. Bill is wearing a suit today. He is
around. He is. He is wearing a brown shirt. No solo he is. Ajá, no solo he is a brown, sino que wearing también. Nice. Continue here. But. I no recuerdo que es tie. Corbata, ¿no? Ay, corbata. Yes. Y la imagen la puede poner, porfa. Yes, no, yes, no yes. Si Sorry, era... perdone, ahí está. Okay. Ah, lo que pasa es que se lo voy a pensando. hacer más pequeñito para que vean la pregunta. Ajá. Isn't wearing a tie today. Ajá, el bad significa pero, o sea que el pero, ¿verdad? Todo está bien, pero hay algo que no. Así que sí, está llevando su, lleva una camisa, pero no lleva corbata, ¿verdad? Ok, so he isn't o he is not. Ok, de las tres formas puede ir la, contra, la, la respuesta. Ok, number four, Okay. Carlos. It's cold today. It's cold today. But Katy isn't wearing a coat. Okay. Está bien helado, pero la Katy no anda ningún Abrigo. Abrigo, ajá. No está ocupando abrigo. Okay. So, ¿qué iría ahí? Is wearing yeah, she is wearing, está ocupando, ¿verdad? El suéter, o sea, como una camisa, como suéter, o un suéter, gloves and hat, ¿ok? Y si seguimos, Carlos. She is not good. She is not wearing boots. Ajá, very good. She's not wearing boots. Or she isn't wearing boots. Okay. So, what is next? Jose, please. Is wearing a sneaker. Quiero ver, sería... Is wearing a sneaker. She is Exactly. wearing a sneaker. She is wearing sneakers. All right. Very well. Good. Siempre tiene que ir el verbo wearing. Wear en todos, ¿verdad? Con ing. Wearing. Is wearing. Is not wearing. Is wearing. Simplemente es is o is not. Por eso ven la instrucción. Aquí dice que algunas son en negativo y las otras son positivas. ¿Ok? Así que según lo que ustedes vean en la foto, ya saben la estructura para que tengan el 100. 4.12, Lesson Objective. Ese sí vamos a ver ese video porque es bien cortito. By the end of this class, you will be able to form yes and no questions, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer entonces? Formar preguntas. Ya les dije, ya les di los ejemplos anteriormente, así que vamos a hacer otro tipo de preguntitas y con eso terminamos la sección. Ok, y vamos a hacer el knowledge check también y vamos a revisar lo que nos queda pendiente. Ok, so everybody, by the end of this class, by the end of this class, by the end of by this the class, end of the class, you will learn, pardon, you will be learn, able to form, you will be able to form, yes and no questions in present continuous tense. Yes and no questions in the present continuous tense. Tense. Okay, veamos entonces.
Me avisan si pueden escuchar. Les voy a hacer algunas preguntitas Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes video, or no ¿okay? questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Escuchan, guys, do you hear? Yes, she is. Good. No, she's yes. not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. Vaya, after chicos. You... ¿Qué pasa aquí entonces? Las preguntas cuando decimos, are you wearing suit? No, I am not. I am not wearing suit. Okay. A veces decimos, no, I'm wearing... No, I'm wearing a shirt. I'm wearing a t-shirt. Yo no le pregunto qué estoy ocupando. Esas son las WH questions, ¿verdad? What are you wearing? Entonces aquí es yes or no. La respuesta es simple. Yes, I am wearing this. O no, I am not wearing this. ¿Ok? Tenemos un par de verbos acá. Así que vamos a ver quiénes se aprendieron los verbos, o por lo menos 10, ¿verdad? Let me do the stopwatch here. ¿En cuánto tiempo lo pueden decir? Ya no creo que alguien se conecte, chicos. Así que todos... Los que estamos acá somos... Bueno, Leila se conectó y como que se desconectó de repente. Then, Carlos Armando is here. Douglas Enrique también. Douglas Iván, no. Edward, tampoco. Edwin, tampoco. Ahí está.
José Eduardo Cruz. Ahí está. Y Leila, que se conectó un ratito. Igual ahí aparece el tiempo que ustedes están conectados, ¿verdad? Por ejemplo, Wilmer dice que se conectó ayer por 27 minutos. Miren. Fabricio, 110 minutos. Me faltaron 10 minutitos, pero estamos bien, ¿verdad? Que tengamos el 80 por lo menos, estamos súper bien. Now, no, no. Vaya, hoy sí con el stopwatch. Vamos a ver quién es que lo dice más rápido. 10 verbs, por lo menos 10 verbos. Si lo pueden decir más, perfecto. Pero la idea es que no lo leamos, ¿ok? No se vale leer, guys. ¿Ok? Si los podemos, tenemos que saberlos de memoria, ¿ok? ¿Vieron los videos que les mandé? Hay uno también que se trata de los non-action verbs, los verbos de acción, ¿verdad? Y los no de acción, ¿ok? O estáticos. Habían algunos que, por ejemplo, decía have. Si estoy hablando de posesión, no es como que I'm having a baby, I'm having a... yo estoy teniendo. No, porque no estoy en el parto, ¿verdad? Simplemente I have. Son verbos que no se ocupan con ing, ¿ok? Pero si, por ejemplo, estamos hablando de la emoción, have, I'm having fun, ¿sí? Estoy teniendo un buen momento, ¿ok? Ahí sí podemos ocupar have, pero no en todos los casos. ¿Cuál otro verbo se recuerdan ustedes? Que no era action verb. Comienzo entonces, y yo no los tengo a la mano, pero sí, sí más o menos le puedo decir 10, en 10 segundos. Vamos a ver. Be, go, begin, play, get, have, forget, forgive, drive, study. No sé cuántos dije ya. ¿Cuántos dije? No los contaron. Ok, pero creo que dije los 10, más o menos. Vaya, usted tenemos work, drink, study, ya esos ya se los pueden. Así que 10 en 10, 10 verbos en no sé cuántos segundos lo vamos a hacer. Vamos a ver. 20 segundos creo que está bien. Ok. Pero igual, con que lo digamos bien, estamos más que es más que bien, ¿ok? Más que fine, and then traten de no leerlos, ¿ok? Don't read them. Apréndanselos. Who wants to do it before? ¿Quién lo quiere hacer antes? Ajá. One, two, three. Go, Fabricio. Walk, run, play, touch, cut, run, work, see, be, start. Yeah, yes. Very good. Okay, start. Yeah. El que no le capté fue antes de work y después de cut. ¿Cuál era? No sé. Pero walk. Me dijo 10. No, walk fue el primero.
Walk, run, play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uno no se lo, no se, no lo alcancé a escribir, pero sí dijo los 10. No, no sé. Read, de leer. Creo, no sé. Very good, Fabricio. 27. Nos tardamos 27 porque sí, yo sé que cuesta acordarnos de todo. Hasta a mí me cuesta, ¿verdad? Y porque no estamos leyendo. ¿Ok? Bien, se nota que están así, miren. Cuando están leyendo, ¿ok? Ven a la cámara. Next. Yes. Soy yo, pues tal vez me acuerdo. Very good, José. Ok, vemos. José. 1, 2, 3. Trate, no me haga trampa de ver cuadernos. 1, 2, 3, go. Could hit do speak start jump wrong listen dry right. Okay. 24 seconds. El primero no sé cuál es el que me dijo, fíjese. No lo alcancé a copiar. Cool. What is Hit. It? Oh, cool. Good. Ah, cut. Cut. Cut, okay. Mm, okay, everybody. Cut. 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 Okay. Cut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Me dijo de dry o drive. Drive. Ah, Drive. manejar, porque dry también es secar, No, ¿verdad? drive, drive. No pronunciamos la V, decimos secar. Dry y drive. Ok, good. Vamos, nos falta Douglas y Carlos, ¿ok? Next. Hola. Carlos, good. Tell me. 1, 2, 3. Go. Room, eight, dancing, swimming, drive, draw, drive, read, reading, sí. No me acuerdo. 6 me alcanzó a decir. Ok, very good. 39 seconds. Sí, yo sé que cuesta, pero miren, poco a poco vamos a ir aprendiendo más. Ok. 7 le alcancé a copiar. Rompe dancing. Sí, el dancing es con ing, pero el verbo normal es dance, ¿ok? Dance. Es que la cosa que hacemos aprendí casi todos con, así con ing, ing. Casi todos. Hacemos aprendí Okay. casi todos por ahí. Ok, solo acuérdese que en algunos hay que quitar ing, pero por ejemplo, drive se le quita la e también, ¿verdad? No es que solo lleven ings, los verbos que terminan con e, se les quita y se les pone la ing, ¿ok? Y por lo menos dibujar, como se dice, porque me confunde con el ah, drama ah, pues esa de fue, manejar. Es draw, ajá, esa, entonces sí, entonces es draw, sin la Draw. ing, es drawing, ajá, drawing es, dibujando, solo draw es el verbo, ¿ok? Por Draw. eso se tardó tal vez un poco más por agregar ing, pero no hay problema, ¿verdad? Ya sabemos que el verbo principal es sin ing, pero ya si le ponemos ing es porque el verbo va con estar, ¿verdad? I am swimming, you are swimming, she is driving, ¿ok? Nice. Douglas, it's your turn. Ready? Yes. 1, 2, 3, go. Feel, run, walk.
bright, go, eat, good, buy, pay, sleep. One more. Mm-hmm. No, ya lo dijo, lo diez, okay. 19 seconds. All right, good job, Douglas. Super. Vaya, mire. El run no es como room, es run, run, como una O. Ok. El cut también es cut, cut, cut. Cut. Ok. Walk cut. Sin la L, solo es walk sin L, no walk, walk. Sleep, perfecto. Me dijo un montón de verbos rápido en 19 segundos. Solo con el sleep, study, escape, todos los que comienzan con la S, acuérdense que solo es el sonido de sleep. Sleep. Start, ¿ok? No, no lleva el sonido de E al inicio, ¿ok? Excellent. Sigan, chicos, aprendiendo. No se los dejo de tarea todos los días, pero pues sería algo bueno que se aprendieran ustedes, ¿verdad? Como un reto de aprender unos 10 verbos todos los días, ya para un mes, wow, ¿verdad? Se aprendieran ¿cuántos verbos? 300 verbos, ¿verdad? ¿Ok? se puede, you can do it, ¿ok? So, hagamos preguntitas entonces con estos verbos, chicos. She drinks water, she study English, they play soccer, John watch TV, ¿ok? Jason and Richard draw in the art class. ¿Ok? Hagamos en present continuous esas, ¿ok? Escríbanmelo en el chat, please. Number one. It's good drinking water. Number one, ahí rapidito, póngamelo en el chat. El number one sería la de drink. Esta. Number two, esta. Number three, number four, and number five. Pregunta. Mándenme las que la vea solo yo, chicos, ¿ok? Que solo sea para mí, en lugar de que sea para todos, busquen mi nombre y ahí me lo envía, ¿ok? Fabricio, fix it. Hay que arreglarla. Fix, fix, fix. Y Carlos and Jose, what's going on, guys? Vamos, vamos, come on. Vamos por la number one. No es necesario que me las manden todas. Very good, Enrique. Perdón, Carlos. Carlos. Muy bien, así se pregunta José, muy bien. Hey, hey, good job. Solamente le ponen, excellent, Fabricio, solamente le ponen al final la question mark, ¿verdad? Question mark es esta cosita, a ver. ¿Sí? El signo de interrogación, question, de pregunta, mark. Ok, question mark. Number two, vamos. Mándenme la segunda. Number two. Thank you. Yes. Thank you, Douglas. Super. Yo la segunda le mandé. Me equivoqué. Ya. Yeah. Ah, pues mándenme la primera. José. Ok. Yes, Carlos.
Estoy segura que la otra semana vamos a tener más tiempo primero para hacer WH questions, ¿verdad? Primero hay que aprender facilito a hacer las normales, sí o no, las que estamos viendo hoy. Y después solo le agregamos el WH questions que ustedes ya saben cuáles son. Why, when, where, who, what. Yes, Carlos, study, no. No le cambio, solo pongo study y más ing, ¿ok? La y siempre se mantiene, ¿ok? Eso sí, igual playing, ¿vea? Se mantienen las yes. Number three. Yes. Fabricio, le falta arrégleme la de la 3, ¿okay? Por la el signo, que no lo puedo sacar. Ah, okay. No, no es el signo. Ah, no es el signo. No. Ah, ya. ING. ING, very good. Ya ven que hay cositas. A veces no nos olvida poner el I am, por ejemplo, o he is, no ponemos ni am, ni is, ni are, y a veces ponemos el verbo normal, y tiene que ir las dos, ¿verdad? Tiene que ir el verbo to be y el verbo principal con ing. Así es la forma correcta. On the street. Ahí estamos, muy bien. El de John Watch. Mosquitos, mosquitos. Number four. Gracias. Dulas hace rato me las envió todas. Yes, good job. José, la 3, ¿qué pasó? La tres ya se la mandé. La cuatro. Okay. Sí, ¿verdad? Okay, now the four. Ah, sí, acabo de verla, José. So, number four, guys. Come on, come on, come on. Más rápido. Si los dejo de último, les caería competencia. Les caería la penitencia. El último. Ajá. What am I doing? ¿Qué crees que estoy haciendo yo, guys? What am I doing? Killing, killing, killing. Dark mosquito. I am killing mosquitoes, you are killing mosquitoes. Exactly. Okay. Is John watching soccer? Okay. Y por último, solo me queda John and Richard, ¿ok? John and Richard. Me falta Carlos y José, creo, con esas. A number four también le falta José.
Correcto, ya se las mando. Nice. Okay, guys, qué bueno que sí hemos utilizado el verbo to be y hemos utilizado también los ings. Sí, súper bien. Ok. Don't forget, siempre la estructura, ¿verdad? Verbo to be, am is or are, sujeto. Ok. Más el verbo principal. No se le olvide que siempre hay que ponerle ing. Douglas, what are you doing right now? ¿Qué está haciendo? Vamos a ir comenzando con WH question. ¿Qué estás haciendo? What are you doing now? I am talking with my son. Remember, otra talking y walking no lleva L, no se pronuncia, ¿ok? I am talking to my son. La forma correcta de decir hablar son dos formas, ¿verdad? Pero la más común es esa que usted dice, talking. Pero se dice talking to. Ok, I am talking to my son. O puedo decir I'm speaking. Aunque speaking es más como cuando hablamos en inglés, ¿verdad? Cuando tenemos una conversación decimos talking. Pero también decimos speaking with. Se puede decir. Hablando con, speaking with or talking to. Okay, is your son sleeping? No, she No, no, is it's not. not sleeping. He is playing with my wife. And what are they playing? Repeat, please. What are they? What is your wife and? No, pero serían, what are your wife and your son watching or playing? ¿Qué están jugando? What are they playing? They are playing soccer. Yay, good job. Soccer and. Vaya, qué milagro, porque hay gente que en la FIFA pasa el video games, ¿verdad? No, No. ellos son más deportistas, entonces. Hey, Yes. good job, qué bueno. José Cruz, estamos hablando de Jason y Richard, o sea que son. Dos. Ah, Sí. entonces, ¿sería? Sí. No, Jason pero y es Richard serían they, ¿verdad? ¿Cuál es para they? they. ¿Cuál es para they? They. Are they? Are they? Ah. Muy bien, muy bien. Estamos hablando de plural, siempre decimos are. Los demás, muy bien. John and Richard, muy bien, Carlos. Ok, pongan esa énfasis, ¿verdad? A veces uno solo se deja como ir porque dice Jason aquí. Pero ya son dos, ¿verdad? Entonces es they. Si no, si sí está bien, diríamos is, ¿verdad? Si solo fuera uno de ellos. Thank you. And Carlos, what are you doing? ¿Qué está haciendo usted? Besides taking the class, obviamente, ¿verdad? What are you doing? I am drinking Coca-Cola. Estaba. Ah, ok. Are you drinking water? No, no, I'm not drinking water. Okay, and are you drinking beer? Beer. Yes. Sé qué es. Beer, cerveza. No, I I am know. drinking beer. No, I am not, vea. No, I am not drinking beer. Maybe later, vea. I'm drinking beer later. Ah, mañana, vea. Tomorrow. I'm drinking beer tomorrow. Ah, voy a tomar mañana.
acuérdense que podemos hablar del present continuous como también un futuro próximo, right? ¿Sí? También lo que estamos right. haciendo, lo que estamos haciendo en un periodo de tiempo, las tendencias, ¿verdad? Que todo el mundo está hablando de Nayib, everybody is talking about Nayib, everybody is complaining about the salaries, todo el mundo se está quejando por los salarios malos, ¿verdad? ¿Ya? Esas son tendencias. También ocupamos, ¿sí? Para cinco ocasiones, ¿cuál era el otro? Acciones que no se han terminado, para el futuro, lo que, las tendencias, ¿verdad? Las tendencias, lo que se está pasando coyunturalmente, sería tres. Ay, la cuarta, los malos hábitos, y siempre se te olvida las cosas. You're always forgetting everything. Okay, todo el tiempo olvidas la llave, right? You're always forgetting this. Y todo el tiempo andas mascando chicle. You're always chewing gum. Okay? Y el otro, ya lo dijimos todo, ¿verdad? ¿Ya? Actions, bad habits, como las tendencias, tendencies. The future. ¿Cuál otro nos faltó? Y los malos hábitos, ¿verdad? You're always forgetting this, ¿verdad? You're always forgetting that. Yep. Nice. Carlos, are you alone? ¿Solo? No, I'm not. Very good. No, I'm not. Okay. Alone or by yourself? By yourself significa solo. Si yo quiero decir, perdón, solo o sola. Si quiero decir estoy yo solo, digo I am by. Aquí ocupo otra vez los adjetivos posesivos. My self, alone. O sea, yo sola, o yo solo. Tú sola, ya dijimos que era your self, ¿ok? Si yo digo, él solo, ese se ocupa como el, se ocupa him, ese sí, ese no lo hemos visto con ustedes, pero se dice himself, ¿ok? Himself es él solo. Es una mezcla entre sujetos posesivos, adjetivos posesivos y también los objetos, ¿ok? Por ejemplo, los pronombres objetos. Cuando yo digo, hey, no, yo lo conozco a él. I know him. ¿Ok? No lo hemos visto todavía. Lo van a ver más adelante. Pero si tengo tiempo, hoy se los explico rapidito. ¿Ok? Dijimos. Veamos. Voy a borrar esto. Herself. Herself. De ella sola, ¿ok? Her. Fácil, ¿verdad? Solo se acuerdan del adjetivo posesivo. Y después, itself. Por él mismo. Mire, se encendió mi radio así de la nada. Itself. Itself. Eso solo, ¿ok? Las cosas solas. ¿Qué más? Nuestro, o sea, de nosotros. ¿Cómo decíamos nosotros? O sea, nuestro. O sea, nosotros o nuestros. Our self. Y como ya es plural, se dice así. Nosotros o nosotras mismas. O solas. ¿Okay? Nosotras mismas o nosotras solas. ¿Qué hace? ¿Qué está sola, pues? ¿Ok? O solo. Ourselves. Le ponemos V-E-S en lugar de F porque los plurales irregulares, los nombres irregulares que terminan con F,
se pone V-E-S. Life, ejemplo, mire, life, vida, lives, vida, life, ¿verdad? Life. Ok, entonces, ourselves, y ya, y el último es themselves, pero ese no se lo voy a decir porque no es el tema principal de hoy, ¿ok? Solamente quiero regresar a esta parte, porque ya que son poquitos ustedes, pues ustedes pueden, espero no confundirlos, pero ya que son poquitos, es bien fácil los posesivos. Ok, ayer vimos estos que son los mine, yours, his, hers, ours, ¿verdad? Solo le cambiábamos la S. La S, ok. Cambiaba his, el de él, no, ¿verdad? ¿Cuál era el orden? Decíamos, después del adjetivo decíamos un nombre. Mis calcetines, tus calcetines, sus calcetines. Para decir el pronombre no decíamos míos calcetines, decimos solo míos. Los calcetines son míos. Va al final, final y ya no lleva nada. Yours, tuyos, no digo tuyos calcetines, no, solo es yours y ya. ¿Ok? Por eso dice acá, these socks are yours. De ella, hers, a todos solo se les agrega la S, excepto mine, porque soy única, ¿verdad? Y el his, que no cambia. Ahora bien, está otro, como les digo, ustedes son bien poquitos y sé que podemos avanzar más rápido, así que vamos a ver algo que ustedes todavía no han visto, o no se los he dicho a ustedes, ni a... Y esos son los object pronouns, ¿ok? Pay attention here. Con los object pronouns es quien recibe la acción, ¿ok? No se preocupen, esto no es para que, ay, Dios mío, tengo que aprenderme esto. Esto es para los que ya se pueden, el my, your, his y los pronombres, y pues pueden ir adelantando con otro tipo de pronombres, que son los pronombres objetos, es quien recibe la acción. Entonces, esos son the object pronouns. ¿Ok? Los object pronouns es, por ejemplo, my, ¿quién lo recibe? I'm killing mosquitoes todavía, ¿ve? I'm killing todavía. Ok, mire, el primero sería me. Ok, me. Mi mamá me quiere. She loves me. O está conmigo. My mom is with me. Ok, mi mami está conmigo. Ok, me. Ese es quien recibe la acción. Ok. Ahora, te quiero, te amo. ¿Cómo se dice? I love you. You love no you. Cambia. No cambia para nada. ¿Ok? Después tenemos el de él. Se los acabo de decir. ¿Cómo se decía él solo? Yourself. Himself. Entonces yo digo, oh, yo lo amo. Amo a mi hijo. Himself. I love him. Ok, yo lo amo a él, I love him, ok, a mi hijo, a mi esposo, a mi amigo, lo que sea, ¿verdad? O I am with him, I am playing tennis with him, estoy jugando con él, ok, him. El de her no cambia, ok, her, estoy jugando con mi hija, I am playing with her, her. Ok, y después para el our, es el de nosotros, es as, ¿ok? As. Estamos, ellos están jugando con nosotros, ¿ok? They are playing with us. As, right? Yo estoy jugando con ellos. Ese es them. Them. Them, ¿ok? ¿Han escuchado una canción de Pink Floyd que se llama Us and Them? Así, ellos y nosotros, ¿verdad? Nosotros y ellos. Hacen them. Es cuando estamos hablando de quién recibe la acción, no quién la hace. Cuando hablamos de los sujetos, que ustedes ya saben, esos son los subject pronouns. Pues eso ya sabe cuáles son, ¿verdad?
I, yo, are you, perdón. Are you, he, she, it, with you. We and they. Ok, esos son los pronombres sujetos. Ok, tenemos los pronombres objetos, ya se los enseñé aquí. Me, you, him, her, as, them. Para el it es el mismo, ok, it. Me encanta, I like it. ¿Cómo dice McDonald's? Por ejemplo, I am loving it, ok. Lo estoy amando, dicen. Aunque el verbo love no es un action verb, pero como los gringos siempre inventan cosas, ¿verdad? Ellos dicen como ellos quieren, debería decir I love it. Lo amo. Okay, no, I am loving it. Okay, ese no es un action verb porque es de su, es como un estado, ¿verdad? Amar como es un estado, okay. Entonces it no cambia. I like it. Sí, I like it. Igual que el it. ¿Ok? Acá el posesivo no estaba. ¿Cuál era el posesivo del it? Con S, ¿verdad? It's. ¿Ok? It's. Para el pronombre no se usa prácticamente. Nunca dice, es de él, es de esa cosa. No, ¿verdad? Simple, generalmente solo se usa it's, como ah. Me gusta su color, ok, its color, I like its color, me gusta su color, me gusta su sabor, I like its flavor, ¿de qué? Del pollo, de la sopa, its flavor, ok, nice. Y no se olviden de las, cómo preguntar de quién, ¿verdad? ¿Ya? Pregúntenme otra cosa con whose. Acuérdense, después de whose tengo que ocupar el sujeto. ¿De quién? Y ahí sigue el cuaderno. Por ejemplo, whose notebook is this? Así es la estructura, ¿ok? Whose notebook is this? Whose computer is this? Después de whose siempre va un nombre. Pregúntenme, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Cómo? Ayúdenme a terminar esta pregunta. Are these... Very good. Are, porque estamos hablando de los cuadernos en plural, ¿verdad? Muy bien. Whose notebooks are these? Ok. Vaya, mándenme ahí dos preguntas, una con afirmación, con is y otra con are, usando whose. Ok. I need to go to the bathroom, guys. Este día sí me toca pesado porque no me puedo mover. Así que ya vengo. Les doy un minutito para que me envíen las dos preguntitas con whose. I'm coming. I'm going to the bathroom. Voy al baño. Right. Vamos a ver, solo tres mensajes tengo, chicos. I have only three messages. Whose jeans are these? Whose pencil is this? Very good. Okay, vamos con Douglas. Whose socks are these?
Whose pencil is this? Whose pencil is this? Pencil va con C, chicos, ¿ok? Nice. Whose hat is this? Whose cell phones are these? Carlos, el cell phones le faltó la S, ¿verdad? ¿De quiénes son estos teléfonos? ¿Ok? ¿Ok? Y José, se nos fue. Ah, ¿cómo no? Si nos mandó ya una, ¿verdad? Whose pencil is this? Whose socks are these? Good job, guys. Excellent. Perfect, perfect, perfect. In this class, you'll learn how to... Vamos a revisar la tarea, ¿ok? Let me check. Solamente, no voy a decir de quién es la tarea, no se preocupen, ¿ok? Solo voy a decir los números con que terminan. Yo sé que Douglas y Fabricio no tenían tarea, así que... Okay, we are checking the homework. Estamos chequeando la tarea. Homework. Vaya. Douglas y Fabricio, me ayudan por favor a ver cuál es la forma correcta, si es que hay alguna de que corregir, ¿ok? Vamos, entonces, what is this? Dice una. It is a bag. Who is she? She's my sister. Pero esta no sé, esta no es de usted, creo yo. Sí. Esta es de otra persona. Ok. $22.85. De ese voy a revisar ahorita. No, no es de aquí tampoco. Hoy sí. Que tengo un montón de mensajes, chicos. All right. Why are you sad? I am not sad. Why are you are in the church, dice este. Si es pregunta, ¿qué vamos a cambiar? Verb you are. Verb to be. Verb to be. ¿Cómo nos quedaría? Are you in the church? Are you in the Are you in the church? ¿Por qué? Es una pregunta. Siempre vamos a darle vuelta al verbo, ¿verdad? Are you? You are. Ok, the next. Is she married? No, she's not married. Who's your best friend? He, no, your best, my best friend, dice aquí. La pregunta es así. La respuesta está un poco diferente. Pero la pregunta es who, que justamente yo les había pedido con WH questions, ¿verdad? ¿Ok? Sería who is your best friend? Or best friend lo podemos así, miren. Ya sabe la gente que es best friend o bestie también le dice. ¿Ok? Who's your best friend? Y dice, si digo who, entonces digo, oh, my best friend is. Aquí le faltaría... He not my best friend. ¿Qué le falta? Is not. Ajá. Is not my best friend. Is not my best friend. Aquí tengo otro que está bien. Is he your teacher? No, he's not my teacher. Muy bien. Este otro dice is you like reggaeton.
Are you like reggaeton? No. Vamos a comenzar a ver, ya que me están ocupando varios de ustedes, no varios, porque obviamente solo ustedes son dos, pero en otros grupos me están ocupando el verbo like, ¿ok? Me están ocupando el verbo live. Y cuando ocupamos otro verbo que no sea verbo to be, decimos do. ¿Ok? Do you like? ¿Ok? Do you like? Para hacer preguntas. Ya eso es otra estructura, ¿verdad? Por eso es que no me quería meter a preguntar otro verbo porque no lo hemos visto. Pero la pregunta en todo caso es do you like? ¿Ok? Ocupamos do para cualquier sujeto excepto terceras personas. Douglas Enrique, ¿cuáles son las terceras personas? He, she, it. Muy bien. Si fuera he, she, it, entonces aquí, si fuera he, she, or it, las terceras personas, el verbo no lo cambio, lo que cambio es un auxiliar, que sería does. ¿Ok? Siempre para preguntar con otro verbo que no sea verbo to be. ¿Te gusta? Do you like. ¿Te le gusta a ella? Does she like. ¿Vives en San Salvador? Do you live in San Salvador? ¿Ok? Como les digo, solamente como para que tengamos un pequeño, una pequeña idea de cómo es que se pregunta con los otros verbos, pero eso lo van a ver en la sección 2, en el módulo 2. Así que ahorita enfocamos nuestra atención en el verbo to be. El otro, is your dog? You are beautiful, dice aquí. Is you like reggaeton? Se dice, do you like reggaeton, ¿verdad? Y dice, no, my favorite music is rock también. Good. Daniela, are you in the parking, dice aquí. ¿Qué quise? ¿Cómo haríamos esto? Daniela, are you in the park? In the parking? ¿En el parqueo? ¿Cómo podríamos arreglar esa casa? Si hablo de Daniela, yo le diría, hey, perfecto. Ah, lo que pasa es que me le puso así, mire. Your, ¿ok? ¿Ok? Sería como que yo le pregunto a Daniela, hey, Daniela, ¿estás en el parque? ¿O estás en el parqueo? ¿Ok? Are you, hey, Daniela, are you in the parking? Perfecto. Pero si quiero preguntar si Daniela está en el parque, ¿cómo nos quedaría? Ah, pues necesito la colaboración de ahí, de todos. Ajá. ¿Es Daniela en el parque? ¿Sería entonces? ¿Es Daniela in the parking? Está en el parqueo, ¿verdad? Yes, she is in the parking. Porque mire la respuesta que tenía, dice... No, I'm not in the parking. ¿Vea? Entonces sería, no, she's not in the park. ¿Okay? O sería, are you in the parking? Nada más. Yes, I am in the parking. Ahí sí. ¿Okay? Entonces está bien. Pero si quisiera ser Daniela, no. ¿Okay? You're beautiful. You're beautiful, it's true. Esa es una respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Are you beautiful? Are you? Are you? Nice. Is your dog? Tenemos tres sujetos que podemos ocupar aquí, ¿ok? Como les digo, para los animalitos, objetos, ocupamos ¿qué sujeto? It. Ajá, entonces le faltó, is it your dog? ¿Ok? Pero digamos que hay personas que tienen a la perrita o al perrito como que fueran sus hijos. Y dice, ay, ella, ¿verdad? Ella, ahí diría, is she your dog? ¿Es ella tu perrita? Is she your dog? Estamos refiriéndonos a la perrita, ¿verdad? Hembrita. O, is he your dog?
Podríamos decirlo, ¿sí? Depende de cómo nosotros los tratemos, ¿verdad? Normalmente se usa el it, especialmente cuando no sabemos el sexo. The other says, your father is from Norway. ¿Cómo es? Is your father from Norway? Okay. Are your sister in the supermarket? Is, ¿verdad? Yes. Es está ella en el supermercado, no es are, sería is, okay? Are you in the supermarket? Y dice, yes, she is in the hospital. La respuesta está bien, pero es ir, ¿verdad? Oh, si estamos diciendo are your, digamos que todo está bien, ¿qué es lo que le, en lugar de is, qué es lo que cambiarían ustedes? En lugar de is. Si yo le digo, identifique el mistake. Ya identificamos uno, que sería el primero, ¿verdad? Is your sister in the supermarket? Pero si fuera are, ¿qué le cambiarían nada más? Sisters. Ajá. Si le ponemos la S, sí, ¿verdad? Pero como la respuesta dice she is, entonces sería is, ¿verdad? Después voy con otra. Is you like soccer? Esa es la misma como is you like reggaeton, ¿verdad? No, sería do you like soccer? ¿Ok? No, I don't. Y ya la respuesta es otra. Entonces ya no es I am not. Sería no, I don't. ¿Ok? Siempre ocupo el auxiliar para negar o para preguntar con el verbo to, con los otros verbos que no es to be. Are these your shoes? Yes, these are, no, these are not my shoes. Is he your boyfriend? No, he's not my boyfriend. Is this your t-shirt? No, that is not my t-shirt. Otra que podemos rescatar aquí. Vean esta. Is this your t-shirt? ¿Qué le cambiarían ustedes? Ajá. Is this? Sería entonces esta, ¿verdad? Este this, más cortito, ¿ok? This. Pero si la dejáramos con this, hay dos cosas que tendríamos que cambiarle. Are this your qué? Shirts. Shirts. O sea, le ponemos la S, ¿verdad? ¿Ok? Nice. Voy con otra persona también que me escribió. Vamos a ver. Ok. La otra que tengo por acá es, where is your cell phone? I don't know. Las respuestas no me gustaron porque solo dicen, I don't know. I don't know. En un montón fueron I don't know, ¿ok? Entonces la respuesta sería, what is my cell phone? Oh, my cell phone is on the table, ¿ok? Ah, my cell phone is on the table. Las respuestas, ¿ok? Who is she? O who is he? He is my friend. The other, what is your notebook? My notebook is en no sé qué. Ok. Where does your friend live? I don't know. Pregunta muy bien. Miren, le puso where does your friend live, pero no fue del verbo to be, fue el verbo vivir. What is that? ¿Qué es eso? Oh, that is a cell phone. That is a computer. Where you are now, dice esta. Where you are now? ¿Cómo sería? Where you are now.
¿Qué le cambiaría? ¿Qué piensa Carlos? Sería where are you, ¿verdad? Muy bien. Sería al revés. Acuérdense las preguntas siempre, lo que acabamos de ver, incluso en las preguntas, ¿verdad? Del verbo to be, al revés. Where, quito you. Y pongo are you en lugar de you are. ¿Estamos? Where are you now? Hasta la canción me recordó ya. Where are you now? ¿Sí? ¿Ya saben cuál es? Where are you now? Es bonita la canción. Where's my coffee? Where are you now? Where Douglas live? Dice. Where Douglas live? Douglas live. Según lo que yo les acabo de decir, yo sé que no es el tema de este día, pero según lo que les mencioné, ¿qué le cambiarían ahí ustedes? No llevan, en ningún momento lleva el verbo to be, pero sí tendría que llevar algo más para que fuera pregunta. Ajá. ¿Cuál era el auxiliar que íbamos a ocupar? Les dije, chicos. Dos. Das, muy bien. Where does Douglas live? Miren, ya saben ustedes cómo preguntar. Media vez se pueden los verbos. Ustedes saben que le pone. Where does Douglas live? La misma estructura, pero como les digo, es el verbo ya va al final. ¿Okay? So, así que eso lo van a ver más adelante, pero ya saben cómo preguntar. ¿Okay? Va el do primero o el does. Después el verbo, el sujeto y después el verbo, ¿ok? Pero con el verbo to be ya sabemos que la estructura es sujeto, verbo, complemento. Pregunta, verbo, sujeto. Ya con los otros sí le ponemos do o das. Next. Yo creo que ya casi termino. Sí. Okay, how's your work? My work is. My work is. Hay que darle, hay que mejorar las respuestas, chicos, ¿ok? Porfa, me manda respuestas con verbo to be, ¿ok? Vaya, chicos. Questions, preguntas, dudas. Eso es solo en simple present del verbo to be. ¿Ok? Si quisiéramos hacer preguntas, ya me mandaron ustedes algunas preguntas, ¿verdad? Vaya. Quiero ver. Working in El Salvador. Hagamos en presente continuo preguntas. ¿Qué podríamos poner aquí? Inventemos algo. O sea, hagamos preguntas con estas del verbo to be. ¿Qué podríamos hacer en la iglesia? ¿Qué verbos podríamos aplicarles? Acuérdense, you are in the church, no, ¿verdad? Es are you. Todo el tiempo las preguntas con el presente continuo es así. Are you singing in the church? One moment, please. Acá está otra vez el presente continuo. Repeat, please. Douglas, creo que me dijo. Are you singing in the church? Espéreme, que se me va a desconectar. Thinking, pensando. No, cantando. Singing. Okay, everybody say singing. Singing. Okay, are you singing in the church? Muy bien, perfecto. Me encanta cuando tienen
Pues ya ven los vocabularios, ¿verdad? Are you singing in the church? Singing, sing, cantar, sing, singing, singing. Ok, aunque esta G no se pronuncia, solo es singing. Ok, are you singing in the church? Puedes ir orando o rezando, se dice pray. Pray. En inglés, perdón, pray. ING. Pray. Praying. Praying, all right. No solo pray, ¿verdad? Are you praying at the church? Ok. Esta ya no es de presente continuo. Ok. Are you in the parking? ¿Qué podríamos preguntar aquí con ING? Are you driving in the park? Driving, yeah. Are you driving in the park? Are you in the parking? Mm-hmm. Okay. Very good. Hay en los parqueos hay personas que juegan también, ¿verdad? Sí. También. Okay. Are you playing in the parking? Okay. Is Daniela in the parking? Esta no. Okay. Is your dog? Is your dog qué? Playing. Playing, all right. Is your dog playing in the park? In the house in or the in house? The yard, en el patio, in the yard? Uh-huh. Oh, okay. Are your sister in the market? ¿Qué cambiémosle in? Pregúnteme, ¿cómo diríamos entonces? ¿Van para el supermarket? Sisters going. Are your sisters, el verbo ir? Go. Going, ajá. Are your sisters going to? Siempre que digo go es to, ¿verdad? Going to, ir a. Going. Okay. Are your sisters going to the supermarket? Yes, they are going to the supermarket. Oh, no, they are not going to the supermarket. Okay? Esas son las formas de responder. Is your sister qué? Sister. Otro verbo. Según los 10 verbos que ustedes me dieron, ¿qué otra cosa? ¿Qué complemento le ponemos? Is your sister drawing? Dibujando, drawing. Draw, drawing. Draw, drawing. Por eso es que al inicio no le había entendido el drawing, ¿ok? Es porque es, hay otro que es drowning. Drowning es que este se está ahogando, ¿ok? Y la única diferencia es que lleva con ing, miren, ¿ve? Drowning, ¿all right? Entonces, si le quito la n, es drawing, drawing, ¿ok? Ambos se pronuncian como una O, ¿ok? O. Nice. Nice. Is your sister drawing a picture? Yeah. A picture, etc. Otro más. Where are you? Where are you running now? Hey, nice. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Running, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podemos, qué otra cosa podríamos preguntar? ¿Dónde estás corriendo? Walking. Walking, very good. ¿Dónde estás caminando? Otro. Another. Where are you traveling now? ¿Dónde estás viajando? Good job. Miren qué bonito, ¿verdad? Media vez sepamos los verbos, pues se nos hace bien fácil también hacer preguntas. Ok. Found something else? José? Jumping now. Jumping now. Ok. Playing now. Ok. Visiting now. ¿Dónde estás visitando hoy, verdad? Visiting.
¿Algún otro que se les venga a la mente? Where are you going now? ¿A dónde vas? Where are you going now? Etcétera, etcétera, etcétera. Fabricio, any other? ¿Dónde estás Teacher. tomando tu clase? Where are you taking the class now? Douglas. I am. Where are you working now? Ok, Fabricio, ¿cómo me responderías si yo le digo, where are you taking the class now? I am taking the class in my house. That's great. Or Ok, ahora les pregunto, is Fabricio taking the class at work? ¿Está en el trabajo, sí o no? no, he's not. no, he's not Taking the class. taking the class in the house. Okay, no, he's not taking the class at work. Okay, he is taking the class at home. Okay, very good. Pregúntame otra, José, y ya casi vamos a terminar, chicos. Con ING, con ING. Where are listening? I'm sorry. Where are listening? Where are Are quién? listening? You, he, you, we, they. Where are you listening? Where are you listening? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Dónde estás escuchando the radio? Music. Music. The DVD, What are you listening to the radio? Después de listening decimos tú, ¿verdad? Listening to the radio. Okay, I am listening to the radio in my car. Solo en mi carro puedo escuchar música, la radio. Saben que aquí en Suchitoto no se oye casi ni una radio. Bueno, en el carro sí, pero aquí donde vivo no. Es muy en hoyito. Okay, nice. Carlos, one more question. One more question, one more question. Where are you nadando? Swimming, okay. Where are you swimming now? Where are Vaya, you ya se swim? adelantaron. Gracias. Ya se adelantaron con las WH questions, ¿verdad? Así que muy bien. Okay, where are you? Eso es súper fácil. Solo le agregamos where, when, why, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, so ya vimos este de yes and no questions y ahora vamos a hacer knowledge check, ¿ok? Para terminar con esto, guys, ok, veamos la imagen. Terminamos con esto, ¿ok? Y después continuamos con la sección 5. Miren, salud, sección 4 y present continuous, ¿verdad? Vamos a seguir con present continuous en la sección 5. Ok, look at the image below and answer the questions with short answers, ¿ok? Perfect. Respuestas cortas. Yes, I am, no, I am not. Simple, ¿ok? Vamos entonces, guys. Section 4. Look at the image. Vean las imágenes. Vaya, hoy sí. Knowledge check. Vaya, ¿qué está pasando ahí? What is happening? Is Bruce wearing a light green jacket? Bruce, John, Anita, Nick, and Beth. Is Bruce wearing a light green jacket? Yo no la veo tan clara, guys. No, ¿Por quién pregunto aquí? Por Bruce, ¿verdad? Bruce. Entonces, no. No, Bruce. He isn't. He isn't.
Oh, he's not. No. Oh, No. yes, he is. Vaya, Yes, no sé la verdad si es sí o no, guys, pero porque yo no la veo tan clara, ¿verdad? Pero igual, dejémosla así, yo creo que así es la correcta, por eso es que ya está contestada. Ok, number two. Ayúdeme a leer, please. Is Nick wearing Chicos, no le sunglasses? quedes de tarea. Muy bien. ¿Es Nick wearing sunglasses? Yes, y sí. Yeah, is. ¿Quién? No veo la imagen. No. Nick, sí, miren. Nick. Este es Nick. Yes. Yes, he is. Yes. Yes, No, he he's is. not. Oh, no, Yes, he's he. not. Ok, no, Es que he's not, no, no, he's. son lentes, pero no del sol, No ¿verdad? son de sol. Muy bien, Douglas. Exactly. Good job, good job, good job. The next. It's better wearing. ¿Es Beth wearing a purple jacket and pants? Yeah, she is. Purple jackets and pants. Yes, she Yes, is. Okay. he is. Nice. Ayúdeme a leer la otra, please. Is Is John wearing blue jeans? blue jeans. ¿Tendrá blue jeans, Yes. John? Miren. Uy, yo. Ah. John está usando blue jeans. No Yes. parece. No, he's not. No, No. he's not, ok. He's not. O he isn't también, ¿verdad? Ahí están las dos formas. Number five, ayúdeme, please. ¿Alguien que no participó? Is Anita wearing a yellow skirt? Yellow skirt. Skirt. Ok. Yellow skirt. What is the answer? Yellow scarf. Yellow Yellow skirt. Nah, yo no veo skirt. ninguna falda amarilla ahí. ¿Ve? No, Yellow she's skirt. not. No, No. she's not. No, she's not. No. No, she's not. She's not. Cualquiera de las formas que ven ahí. Vamos a ver. Parcialmente correcto. No, he's not. ¿Qué me falta aquí entonces? He's not. Oh, creo que tendríamos que ponerle la mayúscula al inicio, veamos. ¿No? Podemos entonces, he isn't. Ahí está, ¿ok? No, he isn't. Si no se las agarra de uno, se las tiene que agarrar de otra. Ya saben ustedes cuáles son las contracciones, ¿verdad? Yes. ¿Preguntas, chicos? Ya terminamos la sección 4, ¿ok? Aprendamos más verbos, chicos. Eso nos da mayor vocabulario, más seguridad cuando hablamos porque sabemos, ¿verdad?, qué podemos decir. ¿Ok? Verbos. Verbos, 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 verbos. ¿Ok? Ese es el present continuous. Y aquí están las preguntas, ¿verdad? Ya saben ustedes. Yes, he is, no, he isn't. Y si yo les preguntara, are Bruce, vean a Bruce, are Bruce and John wearing a hat? A hat. Sería, No, no perdón, de are Bruce, ¿verdad? Perdón, are Bruce John and and John. John and John. No, they aren't. No, they aren't, o no, They're they're not, no, they're ¿verdad? not O they wearing are not. hat. Ok, they are not wearing Hat. a hat, ok. What is Nick doing? ¿Qué está haciendo Nick? Nick is hearing. He's He is eating. eating. A saber qué, pero he's eating, ¿verdad? Is Beth drinking something? ¿Está tomando algo? Yes, she is drinking.
No sabemos qué, ¿verdad? Maybe soda, maybe beer or juice, whatever, ¿ok? Pero no parece agua, ¿verdad? Se ve como amarilla, ¿all right? Nice. So, what are Anita and Joy doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? They are talking. They're talking. Yes. Muy bien, chicos. Vemos, entonces nos vemos cuando tenemos la próxima sesión con ustedes. Veamos. Otra semana. Sí. Solo que no sé si. Diez, 11 como el 11 y 12, entonces sería jueves y viernes. Con ustedes vamos a tener viernes entonces, ¿verdad? ¿Sí? Vaya chicos, no falten. Si se fijan, entre más poquitos sabemos, pues mejor. Más aprovechamos el tiempo y aprendemos más, ¿sí o no? ¿Sí? Mejor para mí, ¿verdad? Así que chicos, perfecto. Los que quieran aprender, pues acá estamos chicos y vemos más temas de lo normal porque vamos bien rápido con ustedes. Así que perfecto. I'll see you next Thursday. Entonces hasta el jueves, ¿verdad? Practiquen, por favor, vean los videos porque hay cosas que se nos olvidan si uno no practica. See you next week then, ¿ok? Bye bye, guys. Bye bye. Buenas noches. Buenas tardes, la cosa. Good afternoon.